Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior tratamos la relación de lo biológico, lo psicológico y lo social en el ser humano y su salud, así como el proceso de producción social de la salud y sus determinantes. Hoy presentamos la atención primaria de salud como parte integrante del Sistema Nacional de Salud, del que constituye su núcleo y estrategia principal, la cual es de vital importancia para el logro del desarrollo social y económico de la comunidad y contribuir así a mejorar la calidad de vida de las personas. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán definir qué es la atención primaria de salud, explicar sus características y ejes conductores y analizar la pertinencia de esta estrategia de atención sanitaria en la misión Barrio Adentro, vinculándolos con los problemas de salud que afectan a la comunidad. Dentro de los antecedentes y orígenes de la atención primaria de salud, tenemos que en el año 1973, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud identifica grandes disparidades sanitarias y recomienda que se construyan alternativas para atender las necesidades básicas de la población. En el año 1975, la Asamblea Mundial y el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud proponen fomentar la atención primaria de salud y convocan a una conferencia internacional. En el año 1977 se realiza la 30 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, con el lema Salud para Todos en el año 2000. Considerada esta la principal meta social de los gobiernos y de la Organización Mundial de la Salud, donde se promueve aumentar la esperanza y calidad de vida para todos mejorar la equidad en salud entre los países y dentro de ellos, así como asegurar el acceso de todos a sistemas y servicios de salud sostenibles. En el mismo año, en Washington, durante la Cuarta Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, se establecen los compromisos y la contribución de la región a la cita de Almatá. En el año 1978, en Almatá, ciudad de Kazajstán, en la antigua Unión Soviética, el 12 de septiembre se reunieron representantes de más de 140 naciones, con el objetivo de promover el concepto de atención primaria de salud en todos los países y formular las recomendaciones para su desarrollo en aras de alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Teniendo en cuenta la magnitud de los problemas sanitarios, así como la influencia y la injusta distribución de los recursos de salud entre los países y dentro de ellos, y considerando que la salud es un derecho humano fundamental y un objetivo social para el mundo, la conferencia pidió que se abordaran los problemas de la salud y de la asistencia sanitaria con nuevos criterios para asegurar una distribución más equitativa de los recursos de salud y conseguir que los ciudadanos alcancen un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. Aprobada por más de 140 países como estrategia sanitaria esencial para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, se define la atención primaria de salud como la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundamentados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación, y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria es parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. La salud es un derecho fundamental de la persona que para su consecución necesita de la colaboración y coordinación de distintos sectores técnicos y sociales. Con relación a ello, en los artículos 83 y 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida. En la declaración del Matá se definieron las actividades sanitarias básicas a desarrollar en la atención primaria de salud para lograr la meta de salud para todos en el año 2000. Acciones que mantienen vigencia en el siglo XXI, las que se presentan a continuación. La educación de la comunidad en materia de salud comprende la mejora de los conocimientos de la población en relación con la salud y el desarrollo de recursos personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad, abordando la transmisión de conocimientos para motivar y potenciar su saber y saber hacer necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar su salud, incluyendo información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales que influyen en ella, y a los factores y comportamientos de riesgo Además del uso del sistema de asistencia sanitaria, la nutrición adecuada y segura es la condición en la cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles así un estado de bienestar que coadyuve al desarrollo humano. Los espacios locales, urbanos y rurales, tales como las escuelas, iglesias, clubes de madres, comedores populares y dietéticos, entre otros, se relacionan directamente con la comunidad, facilitando la difusión de las recomendaciones para mejorar los niveles nutricionales de las personas. Agua potable y saneamiento básico. La salud ambiental en la atención primaria de salud constituye una estrategia básicamente preventiva y participativa, que reconoce el derecho del ser humano a vivir en un ambiente saludable y agradable y a informarse acerca de los riesgos que el ambiente plantea para la salud, el bienestar y la supervivencia. El suministro de agua potable y el saneamiento básico, acompañado de la educación sanitaria, son esenciales para contribuir a mejorar el estado de salud de las personas, la familia y la comunidad que deben ser al mismo tiempo partícipe y beneficiaria de dichos programas, constituyendo el enlace directo entre la atención primaria de salud y los programas de agua y saneamiento ambiental. Salud de la madre y el niño. Considera la contribución a la disminución de la morbilidad y mortalidad de la madre y el niño, potenciando las acciones de prevención de daños reducibles y promoviendo la atención médica integral y oportuna. Asimismo, se contribuirá a mejorar las condiciones del bienestar familiar mediante el fortalecimiento de la educación y el otorgamiento de servicios que permitan ejercer conscientemente el derecho y el deber de la maternidad y paternidad responsable. La vacunación es una intervención preventiva de gran impacto en los estados generales de la salud de la población, especialmente la infantil por lo que deberá garantizarse este servicio mediante las vías regulares de manera permanente y gratuita a toda la población. Para la prevención y tratamiento de enfermedades endémicas, como el dengue o la fiebre amarilla, entre otras, se requiere de voluntad política, compromiso financiero y una intervención integral que demanda el desarrollo de acciones de vigilancia en salud, perfeccionamiento de los recursos humanos, participación comunitaria, y la cooperación intra e intersectorial. La salud mental constituye un factor clave para la inclusión social mediante la plena participación de la comunidad. Es el núcleo de un desarrollo equilibrado y desempeña una función muy importante en las relaciones interpersonales, la vida familiar y la integración social y económica. La salud mental ejerce una influencia decisiva sobre el desarrollo y la productividad de la sociedad. Los gobiernos son los encargados de formular políticas y reglamentos nacionales que garanticen la disponibilidad de fármacos esenciales según las necesidades de salud, al menor costo posible, adoptando medidas específicas con el objetivo de prevenir la utilización excesiva de medicamentos y fomentar el uso de la medicina natural y tradicional. De eficacia comprobada, estableciendo sistemas efectivos de administración y suministro. A manera de resumen, presentamos las actividades sanitarias básicas definidas en Almatá para el desarrollo de la atención primaria de salud como estrategia priorizada para alcanzar salud para todos. En el análisis de las definiciones de la atención primaria, emergen elementos comunes que se han denominado componentes de la atención primaria de salud. Su estudio nos permite caracterizar la atención ofrecida por los servicios sanitarios a las personas basados en las necesidades de salud de la población. Estos componentes son primer contacto. Significa que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema y primer contacto de los usuarios con los servicios sanitarios donde se deben resolver del 80 al 90% de sus necesidades de salud, para lo cual se debe contar con profesionales competentes. Responsabilidad. Se refiere al compromiso permanente que asume el profesional sanitario con la comunidad en el mantenimiento y mejora de su salud. Atención integral. Considera la unidad de los elementos de promoción de salud, prevención de riesgos y enfermedades, recuperación de salud y rehabilitación. Estas acciones se realizan de forma integrada en la atención a la persona, comunidad, biopsicosocial, a la familia y a la comunidad en un entorno determinado con enfoque proactivo. Este tema se presentará con mayor profundidad en la próxima actividad orientadora. Otro de los componentes es la continuidad, que se refiere a la atención sistemática y permanente en el tiempo a las personas, la familia y la comunidad con enfoque de ciclo vital. Y la coordinación, que significa que el profesional de la salud se convierte en el representante de las personas, la familia y la comunidad en función de contribuir a satisfacer sus necesidades de salud actuando como coordinador ante los servicios de la misma. Resulta significativo señalar que en la atención primaria de salud ocurre el cambio de la atención aislada y mantenida casi exclusiva por el médico hacia la actuación de un equipo de trabajo multidisciplinario, en el que cabe destacar el papel asignado al profesional de enfermería y la inclusión de la formación continuada y la investigación como actividades fundamentales a desarrollar por ellos. Un principio importante a destacar es la accesibilidad que constituye el componente estructural principal de los servicios de salud, garantizando la posibilidad de acceder a la red sanitaria. Sin la garantía absoluta de la accesibilidad, los componentes de la atención primaria de salud serían imposibles de realizar. La atención primaria de salud, concebida como una estrategia de los sistemas de salud, se distingue por los procesos que surgen de los ejes fundamentales definidos en Almatá los que se expondrán a continuación. Participación comunitaria es la intervención activa de la comunidad en la solución de sus problemas y necesidades sanitarias en coordinación con el equipo de salud, lo que significa que la población contribuye a identificar y priorizar sus propias dificultades participando con responsabilidad y autoridad en la toma de decisiones y realización de acciones para su solución. Implica además ser parte integrante de la evaluación y control de los recursos y programas de salud. Intersectorialidad es la intervención concertada de dos o más sectores sociales en acciones de salud. La efectiva participación intersectorial requiere efectuar acciones por la salud, no sólo ante el surgimiento de un problema que la afecte, sino en función de evitar la aparición de problemas sanitarios en los que su sector está involucrado con liderazgo alterno de los mismos, dependiendo de los problemas y situaciones a enfrentar, teniendo en cuenta que la multicausalidad de los problemas de salud supera la capacidad de manejo productivo para un sector o institución. Tecnología apropiada son las tecnologías y métodos científicamente válidos, adaptados a las necesidades locales que contribuyen a la solución de los problemas dominantes de salud de un territorio. Es requisito indispensable que estén disponibles, se utilicen racionalmente, sean asimilables y sostenibles por la comunidad. Descentralización es la capacidad ejecutiva para la toma de una decisión necesaria de acuerdo a la disponibilidad de recursos en cada uno de los niveles de gestión y en función de las necesidades sociales del área específica. Comprende la autoridad y facultad para manejar las herramientas técnico-administrativas que posibiliten el desarrollo positivo del bienestar y la salud de la comunidad. En el año 2003, en la República Bolivariana de Venezuela, comienza la misión Barrio Adentro como un programa revolucionario encaminado a saldar la deuda social contraída históricamente con la población excluida de este país y representa un proyecto integral de salud interrelacionado con la educación, el deporte, la cultura y la seguridad social. Ese entramado de cambios no hubiese sido posible sin la voluntad política del gobierno, la organización comunitaria en los barrios y la ayuda solidaria. La atención primaria de salud, como eje de este proyecto sanitario integral, posibilita que los profesionales de la salud desarrollen acciones de promoción de salud, prevención de riesgo y de enfermedades, curación y rehabilitación, a las personas en todos los municipios de Venezuela. Se calcula que cada año se salvan alrededor de 25.000 vidas, incluyendo a miles de niños. En una fase superior, este proyecto incluye las áreas de salud integral comunitarias que comprenden consultorios populares, centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación integral y centros de alta tecnología. A manera de cierre de esta actividad, podemos concluir que la atención primaria de salud es parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye el núcleo y estrategia principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de las personas, la familia y la comunidad con el sistema sanitario, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas. La atención primaria de salud constituye una estrategia esencial del proceso permanente de asistencia sanitaria. La participación comunitaria, la intersectorialidad, la descentralización y la tecnología apropiada son los ejes esenciales de la atención primaria para lograr salud y desarrollo social de las naciones. La misión Barrio Adentro en Venezuela es la concreción de la atención primaria como prioridad de una política de salud. Para dar respuesta a las necesidades sociales de la población, contribuyendo a mejorar su calidad de vida bajo los principios de equidad, universalidad, accesibilidad, gratuidad, intersectorialidad, pertenencia cultural, participación y justicia social. En el día de hoy le hemos presentado los contenidos relacionados con la definición de atención primaria de salud, sus componentes y ejes conductores, así como la pertinencia de esta estrategia de atención sanitaria en la misión Barrio Adentro. La próxima actividad orientadora estará dirigida a abordar la atención integral a la salud y sus principales acciones.